nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Luis Gonzaga, religioso jesuita, que nace justo 2 años antes de acabar el Concilio de Trento, en 1568, hijo de los marqueses de Castiglione, o sea, Castellón, pero no el Castellón de España, sino el de Italia, el de Lombardía, educado militarmente, llevado, traído a España precisamente para ser educado también, y educado por la madre de forma muy religiosa, por el padre de forma muy militar. A los 17 años renunciará al título de heredero y entrará jesuita. De allí lo llevarán a Roma. De allí, bueno, pasan muchas cosas en estos pocos años de jesuita, también por disputas familiares, por líos, tendrá que volver a la familia a intentar apaciguar muchas guerras familiares. Y él al final, en 1590, explota la gran peste de Roma con muchísimos muertos, y él se dedicará a cuidar a los enfermos, a ir casa por casa, y eso hará que coja también la peste y muera en 1591 a solo 23 años de edad como jesuita, aunque jesuita todavía no sacerdote. Y fue uno de los grandes modelos en la historia de la Iglesia de lo que significa el modelo de juventud cristiana dada del todo a Dios y a los demás. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que, si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Cuando murió Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse ante el rey y éste siguió sus consejos. Se olvidaron del templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. Les envió profetas para que se convirtiesen, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que se presentó ante el pueblo y le dijo: «Esto dice el Señor, ¿por qué no cumplís los preceptos del Señor? Vais al fracaso, habéis abandonado al Señor y Él os abandonará a su vez». Pero ellos conspiraron contra Él y lo apedrearon en el atrio del templo, por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada, mató a su hijo Zacarías, que murió diciendo: «Que el Señor te lo tome en cuenta». Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás. Penetró en Judá hasta Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria no era muy numeroso, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres.
Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, le mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará al uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a los pájaros, ni siembran, ni segan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o que os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, continuación de todos estos evangelios que hemos ido viendo estos días en el Sermón de la Montaña, y se nos dice que no hagamos como los paganos, se afanan por todo, y que no podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque al final se sirve realmente solo a uno y no al otro. Y cuando un cristiano empieza a pensar demasiado en las cosas, en los bienes y en el dinero, se olvida de Dios. O lo deja arrinconado. Lo deja diciendo, sí, sí, pero a un lado, las cosas que me preocupan son otras. Por eso se entiende muy bien lo que dice al final del Evangelio, que viene a ser como el resumen. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Como diciendo, basta ya de estar siempre preocupado solo por las cosas materiales, por las cosas de cada día.
Cuando uno hace esto, preocupándose demasiado de las cosas materiales, se olvida de lo fundamental, buscar el reino de Dios. Y eso no es solo para los curas o las monjas, eso es para cada cristiano. Y lo demás ya llegará, y cada día tendrá sus afanes y sus preocupaciones y sus trabajos. Pero ¿dónde hemos de apuntar el centro? Buscar el reino de Dios. Una cosa que es tan evidente que la olvidamos casi siempre, que antes que las preocupaciones materiales, tendría que estar nuestra preocupación espiritual, el buscar realmente el reino de Dios para nosotros y los demás. Y muchas veces es el mundo y las preocupaciones las que ahogan nuestra capacidad espiritual y el buscar realmente el reino de Dios. Está muy bien que nos lo vuelva a recordar una y otra vez. No podéis servir a dos amos. Tened ahí todo este parte central del sentido de la providencia, donde Dios realmente actúa, donde sí que hemos de pedir a Dios el pan nuestro de cada día, pero el Señor lo justo y necesario nos lo irá dando. De mil formas diferentes, claro que hay que trabajar, no quiere decir esto que uno no tenga que trabajar y que buscar el sustento, pero eso no es lo más importante. Siendo importante, eso es secundario y no se le puede poner en la categoría de lo primero, de un Dios. El único Dios es Dios mismo. Solo se puede servir a Dios, no a las cosas materiales, aunque sean necesarias, aunque lo sepamos y el Señor lo sabe que son necesarias y que hay que trabajar, pero hay que poner a Dios en su lugar, en el primero, y buscar sobre todo el reino de Dios. Jesús ha venido para curar las enfermedades y tristezas de los hombres. Presentemos al Padre nuestra oración diciendo: escúchanos, Padre. Para que entre los hombres crezca el amor y la solidaridad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor libere al mundo de la guerra y del hambre, oremos. Para que los países ricos dejen su egoísmo y respondan a la llamada de los pobres, oremos. Para que los que entre nosotros sufren la pobreza, la enfermedad y la soledad reciban la ayuda de los hermanos, oremos. Para que los enfermos incurables y los que sienten cercana la muerte puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los médicos, enfermeros y todos los que se dedican al cuidado de los enfermos sepan transmitir ánimo y esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia entera y cada uno de nosotros seamos testigos del amor de Dios, de palabra y de obra. Oremos. Acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos, que tu espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón de todos los hombres, para que el mundo entero reciba la buena noticia que vino a realizar entre nosotros tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, haz que nos acerquemos siempre a tu banquete con la vestidura nupcial como San Luis Gonzaga, para que la participación en este misterio nos llene de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Luis Gonzaga, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me estará en casa. El que a Pedro perdonaba de
corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se acerca. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Dentro de este corazón, decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Oremos. Tú que nos has alimentado, Señor, con el pan de los ángeles, concédenos servirte con una vida pura y haz que, siguiendo el ejemplo de San Luis Gonzaga, vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demasiado.